Chicos, vamos a empezar por fin un gameplay oficial para este bebé Silver's Rally nivel 100. Vamos a llevarlo con estas medallas. Les voy a dejar, yo creo que en pantalla, otros sets que podrían venirle bastante bien. Principalmente el de arriba, el de Sasaki, todos estos, más que nada para reducción de skill 1. El de abajo, ya saben que es el típico set de runners, con una modificación que es Lucy, sino Luffy the Bonesman. Pero yo me opté por este, por la medallita de Brûlé. Cada que haces un Perfect Dodge, nos reduce la skill 1. 162% de support. Chicos, muy bueno. Antes de pasar, quiero que vean algunos tips para que podamos usarlo adecuadamente este personaje. Así que los dejo con los tips. Es el dodge para ir más rápido. Este es un error muy común cuando se usa este personaje. Este personaje para ir más rápido usa los básicos. El dodge es prácticamente una skill 3, así que ten cuidado con eso. Una cosa que a mí me sirve muchísimo es siempre mantener una cierta distancia. Más longitud te da más tiempo de ver la skill enemiga y poder esquivarla más fácil. Así que siempre recomiendo estar a cierta distancia para evitar que nos metan toda la skill en la cara. Si tienes problemas a la hora de hacer el dodge, intenta hacerlo sin moverte hacia adelante o moverte hacia la skill enemiga. Ese es un error muy común. A mí me ha funcionado bastante el hecho de no mover el D-pad a la hora de hacer el dodge. O si tienes muchas dudas, intenta hacerlo al lado contrario de la skill enemiga. Y créanme que te da unos cuantos milisegundos extras para hacer el dodge más perfecto. Un pequeño tip trick que les puedo dar al usar la skill 1, como es de demasiado largo alcance, podemos hacer esto. Seleccionamos en la imagen del enemigo, pam, seleccionamos y podemos hacerla mientras vamos hacia un lado, hacia el otro o hacia el lado contrario, así para que, bueno, nos esperen la skill. Recuerden que este personaje, para sacarle el mayor provecho, hay que tener paciencia. No llegues tirando skills, no llegues haciendo dodge. La persona que mayor gana es la que tiene más paciencia, así que recuerden siempre eso, les va a funcionar bastante. Y por último, perdón que sea tan pesado, pero por Dios, nunca hagan esto, por Dios. El dodge en este personaje es oro puro. No lo hagan. Bueno, espero que les hayan servido o les sirva de algún modo los tips y consejos que les puedo dar con este personaje. En base a mi criterio, tampoco soy el mejor, ¿vale? Tampoco soy el mejor jugador de Rayleigh, pero bueno, sí, soy nada. Nada, espero que les sirvan de verdad. Bueno, vamos a ver un poquito las partidas, ¿no? Ya que estamos, son unas cuantas, para ver, déjenme ver cuántas son. Una, dos, tres, cuatro, cinco partidotas. Tengo más, pero haría el video súper largo. Coméntenme si quieren alguna segunda parte, que creo que da gusto jugar. Bueno, da gusto ver, miren eso, muy raro, se volvió a la fase normal. Qué raro. Creo que es visualmente bonito ver gameplays de Rayleigh, ¿no? Creo que sí, es de los más bonitos de ver. Porque hay Perfect Dodge, hay cositas que no cualquier personaje puede hacer. No sé, creo que está bonito. Así que coméntenme si quieren una segunda parte y puedo meter más, ¿eh? Me gusta mucho jugar con este personaje. Difícil, pero es de los más divertidos que existen cuando salen bien las cosas. Bien, 4-1. Vamos a ver qué podemos hacer.
Perfecto, seguimos esperando. Vi ese Dodge, así que skill de gratis que se lleva ese Got to Sub Dodge. Esto es muy obvio. Esto de aquí que hacen los enemigos Dodge y luego meten skill, ¿saben? Es como que vienen a ti con el Dodge encarradísimos y meten la skill. Siempre van a hacer lo mismo, créanme. Siempre hacen eso. Pero bueno, miren esto, qué raro. Estúpido juego con sus bugs. Perfect Dodge, recuperó toda la vida el cabrón por los dos Odens que tenía al lado. Me alejo porque sé que tienen skill. Nice. El consejo que les di, acuérdense, mantener siempre distancia y no, nunca te quedes muy, muy cerca. Porque puede ser peligroso. Puede ser bastante peligroso. Buena skill. Y bueno, tengo Stagger Effect, así que GG. Bien, Dodge y va a ser la skill. Siempre hacen eso, Dodge y skill. Increíble. Ay, no. Está... Es muy obvio ver, es muy obvio de ver eso. Vamos a ver qué hace este Oden, no me acuerdo, la verdad. Quiere baitear un poco y creo que me la voy a comer, ¿eh? Pero bueno, fíjense, distancia, mantengan distancia, importante. Tips, tricks que les puedo dar. Mantener distancia, a ver si hace Dodge y viene para acá. Ah, no, viene para allá, ok. Ok, vale, no hay... Bien, ¿qué defiendo? Izquierda, derecha. Bastante obvio, ¿no? Hay que defender esto a muerte y listo. 20 segundos con la rata más rata del mundo. Ah, no, que se va. Ok, bueno, si se va, captura en medio, ¿no? Oh. Mierda. Ok. Oh, shit. Bueno, vale, lo tiene a Kainu, perfecto. Qué bueno que lo eso de no vio la bandera de atrás, si no... Complicado, buena partida. No tantos doches, pero bueno, está bien. Un buen MVP. 3 a 2. Vamos a ver las estadísticas antes de... 3 capturas y 2 KOs. Bastante partida, fíjense, del otro lado. Puros extremes, excepto el God of Sub. La gente, es que Bandai ha estado regalando, la verdad. Con el banner de Roger que está ahorita. El de Akainu. Y otros más que puedan venir. Ha estado regalando los extremes, ¿eh? Esto no se me hace raro. ¿Hola? Bueno. No importa. 5 segundos. Apoyo un poquito ahí al que petrificaron, a Duffy. Nada mal. Capturo bandera. Y vamos por la otra. Autoseleccionamos. Y ese es otro tip que les puedo dar. Seleccionar y mandar a volar a la gente con esa skill que es increíble. Súper rápida. De las más difíciles de esquivar junto con el Kamusari, yo creo, y la de Uta, ¿eh? Muy difícil, aparte que de repente viene de la nada. Bueno, buena skill. Está prácticamente muerta Sanami. Y queda a defender otra vez. Buena, ok, I see you. Y bueno, la boa un poquito ratona, ¿no? Un poquito de ratón atrás. Pero no pasa nada porque sus básicos no me hacen tanto, así que no tanto daño. Así que no me preocupa. Uy, lo siento, Den, tarde. Vale, otra vez la boa. Bien, boa. Perfecto. Perfect dodge. Me sirve para poder capturar acá. Otro perfect dodge. Me medio alejo. Hago auto select. Mato. Perfecto. Me vas a quitar el cabrón del marco. Bueno. Creo que no va a estar tan difícil, ¿eh? No va a estar tan difícil quitármelo de aquí. Cuidado, ese Luffy sí que me va a poder hacer bastante buen daño. ¿Dónde vas con eso? Bien, recuperamos un poquito de vida. Acuérdense que cada knockback que hace este personaje recuperamos vida. Tengo dos Luffy Extremes aquí. Vamos a ver. Bien, mantenemos, como siempre les digo, distancia, ¿ok? Distancia de seguridad. Sí, quieres jugar un poquito safe. A mí me gusta mucho jugar safe. Jugar a ganar partidas. Dodge y skill. Acuérdense siempre de esa. Siempre, nunca falla. Ok, voy a dejar a... me salió un poquito mal ahí el timing. Pero bueno, perfecto. No vamos tan mal. El stagger, chicos. Y el team boost, yo creo que aquí me jodió bastante porque era muy rápida. Ah, qué lástima. Bueno, vamos, ya que estamos, vamos a aparecer con Sanji. The World Cake. Este Sanji, bueno, Sanji de traje de bodas, porque el de World Cake es el otro, ¿no? Es el de la capita roja. Curiosamente, Sanji en este mapa es Jesucristo. Puede pasearse
como no se lo imaginan. Yo sé que no estoy hablando de ese personaje, pero es Jesucristo. Se pasea. Miren cómo se pasea. Puede saltar de un lado a otro con las skills. No, es una cosa de locos. GG. Oigan, buena partida, al final de cuentas. No son tan exageradas, no son tan de 50 dodge por partida, porque no todas las partidas son así. Yo creo que de 20 partidas haré 2 o 3 máximo. Muy, muy buenas, pero bueno, está bastante bien. Al final de cuentas, como les digo, es un personaje, Rayleigh, que es muy difícil de sacarle el buen provecho. Es bueno así como está, no tienes que hacerle tantos dodge. Puedes usarlo sin ningún problema, es bueno así, pero es extremadamente bueno si le das un uso adecuado. Dodge y skill. Bueno, me la tragué un poquito. Fail mío, ¿vale? Lo reconozco. Lo reconozco de novato. Perfecto, recuperamos la vida que me bajó. No pasa nada, así que estamos bastante bien. Le quito la barra 3 Perfect Dodge a la Kainu. Y en teoría, vamos a hacer Perfect Dodge aquí. Nice. Lo siento, Luffy, te quité la kill. ¿Ven? Esto es bonito. Me ganaron la bandera del medio, pero luego la capturamos. Eso es worth, ¿saben? Wow, qué mal dodge ahí. Pero es que chequen esto, recuperamos toda la vida. Es increíble. No, es maravilloso. Mierda. Vale, perfecto. Oigan, todavía no puedo encontrar a este Rayleigh. Se anda paseando por todos lados de verdad. Perfect. Acuérdense que cuando el Akainu deja estados de bolitas de magma abajo, es muy fácil hacerle perfect dodge. Ok. Miren esto. Perfecto. Otra vez recuperamos bastante vida. No toda. Marquito de supporter. Qué grandioso equipo es este. Vale, seguimos manteniendo. No me vuelvo loco. No sé, me gusta jugar muy pasivo, la verdad. Me gusta jugar para asegurar, aunque creo... Me estoy acordando de esta partida. Esperen, que va a pasar algo raro. Ok, seguimos. Otra vez. ¡Wow! ¡Qué daño! ¡Uf! Buen daño. Perfect dodge de gratis. Nada mal. Kit, bueno, Kit está haciendo trabajo de defender. Kit es muy difícil. Acuérdense que nosotros, si le hacemos perfect dodge, le quitamos 30% de vida. Pero curiosamente, Kit, cada vez que le hacen knockback, recupera 30% de vida, creo. Así que da igual, no le haces nada. Buena skill ahí, muy bien vista. Y vamos a esperar ahí, bueno, mi equipo... Bastante tryhard, ¿eh? No me gusta cómo se ve esto, están teniendo muy poca vida todos. Buen perfect dodge. Buena skill, recuperamos vida, perfecto. Vean la vida de mi equipo, chicos. Uf, están a nada de morirse y la verdad es que yo solo no voy a poder aguantar. Vean eso. Fucking Oden, ¿cómo carajo me vio? Fue 100 de IQ lo que hizo el Oden, Ya ahorita ya no puedo hacer nada. Están todos aquí, estoy solo. Uf, bastante 100 de IQ el Oden, Pero bueno, al final de cuentas creo que buena partida. Me gustó, la verdad. GG's. Perdimos. Pero, oye, es de esas derrotas que no saben mal. Porque no, el equipo no hizo mal. ¿Lo saben? No lo hizo tan mal. Bueno, viéndolas, estáis viendo un poquito el puntaje. Pero no, la verdad no me quejo tanto, No, estuvo bien, me gustó. Hay veces en las que sí, ves al equipo 1000, 2000 de puntos y dices, oye, qué carajo. Pero me gustó, Vamos a ver aquí. Ok, van dos. Acuérdense que no voy al medio. Esto es un tip que también les doy. Lo voy a poner después en otro video. Cuando vean que van dos y vas un Roger, una ex Luffy o una Kainu detrás del runner del equipo enemigo, no capturen bandera, porque es que son tan cerdos que te meten. Después de capturar tú la bandera del medio, te meten una skill en toda la cara. No lo hagan, ok. Un pequeño consejo, yo por eso nunca capturo cuando veo que está uno por detrás. Siempre, ¿vale? Carnita, la tomo más que nada para que no la tome el Usopp. Así que, bueno, más que nada por eso. ¿Vale? Pequeño tip que les doy.
Vale, debería de poder ese. ¿O no? Debería de poder Roger, pero parece que no. Un poquito de ayuda. Bien. Dos kits no están en su bandera, así que no están cómodos los kits. Me sirve para estar aquí staleando. Vale, acuérdense que no hay defenders. Por eso estoy. Uf, ese dodge, joder. Por eso estoy un poquito aquí atrás, ¿saben? Por eso me viene un poquito retrasándome. Para más que nada defender, porque es que no tenemos. Buen knockback, casi. Casi buen knockback. Hay veces que no entiendo eso. Miren el counter, miren ese counter, por Dios. Capturo bandera. Estoy viendo que nos están capturando ahí. Viene uno de mi equipo, así que le dejo la bandera. Bien, aunque no le hice nada, el estúpido buque ese, Team Boost. Estoy muy jodido contra un Roger con Team Boost. Ah. Bueno, por lo menos es un típico user Roger, ¿saben? Miren, 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 miren los dodge, miren los basic. Miren el dodge, miren la skill como las echa. Por lo menos eso me da un poquito de vida. A ver hasta cuándo. Perfecto, vale, sigo de pie. Sigo vivo. Debe de tener el Kamusari ya. O sea, debe de tener el Kamusari en 0, coma. Buen Kamusari. Se está volviendo loco. Miren, miren los básicos. Miren cómo spamea básicos. Aprovecho yo eso, ¿vale? Pequeño baiteo. Uno, dos. Perfecto. Ay, estos usuarios de Roger. Me da ganas de tenerlo ya al 100 y subir un buen gameplay con Roger. Me dan unas ganas tremendas, se los juro. ¡Pum! Miren esto, qué belleza. Qué belleza de skill, qué hermosa skill. Buen baiteo, Luffy. Pero no, conmigo no, Luffy. Conmigo no sirven esos baiteos. No, 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 no. Ay, no. Buena partida, 4 a 1. MVP. 3 KOs. Oigan, para hacer un runner, hacer 3 KOs. En la anterior hice 6, por cierto. No está tan mal. Ok, última partida, chicos. Mis predicciones finales, ok, ya voy a dejar esta partida porque esta partida es cortita, adelanto, mapa horrible, mapa mediocre. Miren eso, what the fuck hace. Rayleigh es muy buen personaje. Si se jugara siempre muy bien, lo pongo hasta por arriba de Oden y de Yamato. Pero ¿qué pasa? Hacer partidas diario con él, muy muy buenas partidas, es de lo más complicado. Te lo juro que es muy muy complicado. ¿Qué pasa? El personaje así normalito es bueno. Como runners, ustedes lo estarán viendo. Yo no estoy haciendo casi nada de runner. Yo, ¿a poco ustedes me ven yendo a capturar banderas? No, porque es que este personaje lo que más se le da es matar y es saltar de un lado para otro y es dar lata. Y es, no sé, es más que nada eso. O sea, el personaje es así, no es tanto como runner, es bueno como runner, es decente, porque tiene un trait que no te pueden quitar tan fácil de la bandera, pero hasta ahí, ¿saben? No es la gran maravilla, no es como uno de, no es como Yamato, no es como Marco. Marco es full runner. Pero este personaje no se queda nada atrás. Si lo pusiera como híbrido atacante, runner es el mejor del juego. Difícil usar, sí. Muy difícil, de hecho, sacarle el mayor provecho, pero bueno. GG, muy buena partida, la verdad. Vean esto, no me moví de aquí y defendí muy, muy bien. Bueno, chicos, yo me despido. Espero que les haya gustado y les sirva a la gente que tenga problemas con este Rayleigh, que es muy bueno. No sé, no pierdan la esperanza, ¿eh? Miren esto. Bonikichi 80, se viene gameplay, ¿eh? Nada, chicos, yo me despido. GG, Nami. Bye bye.